Manuel Amaya nace en el seno de una familia gitana vinculada al cante. Emparentado con Chocolate, es sobrino también de Diego el Cabrillero y del Cuchara. Desde muy pequeño canta en las fiestas y se une a su primo Rodri y aulló al boxeador a la guitarra formando el grupo Café con Leche. Manuel tiene legión de seguidores y aunque presenta distintas influencias ha conseguido hacer un cante personal y particular. Tiene dos discos en el mercado, Mi Ilusión y Desde el Fondo de mi Alma, en el que con acierto graba el tema Chiquillo, la canción con la que fue conocido el genial Bambino. Manuel Amaya, la fuerza de Bambino y el alma de Juanito Villar. Pues muy bien, yo soy de Utrera, de la familia Los Amaya y Los Peña. Y mi gente son nativas de aquí de Utrera. Mi padre es de Lebrija. Estamos nacidos en Lebrija, se vino aquí muy chiquitito, ¿no? Tenemos también mucha familia en Lebrija. Soy sobrino de Diego el Cabrillero, del Cuchara por parte de mi madre, y de Curro Malena, de Ana Peña, bueno, de artista que de Chocolate, también es tío abuelo mío, ¿sabes? Venimos de artista. En mi casa ha sido espectacular siempre, ¿no? En la casa de mi abuelo pues, también se cantaba muchas veces, venían mis primos de Lebrija, Los Bujos, allí y hacíamos unos días de fiesta que eran impresionantes, ¿no? Muy bueno, cantaba mi abuelo, cantaba mi madre, cantaba el Bujo, el de Lebrija, el padre del que le dicen el Feito. Y bueno, día inolvidable, ¿no? Después hemos vivido unas fiestas muy grandes, yo con mi primo Rodri, porque Cuchara hacía la fiesta que era impresionante, ¿no? Y mi primo Rodrigo y yo pues hemos vivido, yo qué sé, las fiestas más grandes de que se hacían en Utrera, hacía Cuchara, vamos, mi tío. Y de ahí pues nos hemos alimentado, ¿no? Porque mi primo Rodrigo tampoco canta mal. Lo hace también muy gracioso y muy bien porque hemos vivido muchas fiestas los dos juntos. Muchas. Amanece muchas veces chiquitito. Bueno, también cuando hace caso a la familia tuya, tu tía Águila, bueno, hemos estado en fiesta, en todas las fiestas no nos perdimos ni una, los dos. No, no, yo he cantado siempre desde chiquitito. Yo llegaba al colegio y el maestro me montaba en la mesa y tenía 5 o 6 años, ya me liaba a cantar y a bailar, ¿sabes? Las cosas. Luego me junté con mi primo Rodri, hicimos un conjunto, fue Café con Leche, cantábamos los dos juntos, el Ulloa, el voceador también, tocaba la guitarra. Después con Tomás de Perrate también me juntaba algunas veces, pero a Tomás le gustaba otra música, era más diferente. Nosotros éramos más. A ver, Tomás le gustaba más su rock and roll, sus cositas que hacía. Después le gustaba el flamenco porque también lo ha vivido en su casa hace 7 de chico, ¿no? Lo ha mamado. Pero vamos, que nos vemos juntados. Pero Rodrigo y yo éramos pioneros en la fiesta. No nos perdíamos ninguna, los dos. Yo canté, la primera vez que canté, así fue en la discoteca Dianca de verano. Fue aquí, donde está la Peña Bética. Ahí canté yo, me tocó la guitarra el Ulloa, el voceador. Y había un premio de 5.000 pesetas, había unos pocos de conjunto de gente cantando y me lo llevé yo con él. Cantando la canción de Lolita, ¿qué será de mí? Fíjate tú. Y gané, me dieron el primer premio ahí. Después empecé a cantar también en la discoteca Dianca. También venía un tal Luis del conjunto Las Castañuelas, de Los Palacios. Y un tal Rodri, cantaba muy bien por los chichos y eso.
También me llevaba muchas veces a los palacios a cantar, tú sabes, ya empecé a moverme un poquito más. Y ya pues no paraba, ¿sabes? Hacía cositas, me llevaban al bostizo, me llevaban aquí, me llevaban allí. Y la discoteca donde también canté muchas veces. Ya tenía 14 o 15 años, ya ahí empecé ya un poquillo más fuerte. Cantaba mucho por los sisos, por el bambino más tarde. Por el bambino empecé a cantar más tarde. Yo cantaba mucho, era por los sisos, por bulería, las cosas de mi madre un poquito, ¿sabes? Y es lo que hacía nada más. Y por ahí empecé. Yo qué sé, la gente le gustan mucho las cosas que yo hago por Miguel, incluso por los sisos la gente me lo piden. Y yo canta por los sisos, que tú por los sisos cantas mejor que nadie, que me gusta mucho, que tal, sabe cada uno. Otro refiere la bulería. Dicen que como yo canto por bulería, pues les encanta y les gusta que le cante por bulería, ya es según, ¿sabes? Yo los cantes que hago mucho por bulería son los cantes de Juanito Villar y algunas letras que hacía mi madre, detrás por bulería. Y mi tío Diego también canta que no se puede aguantar, mi tío Diego canta... Oh. Me ha alimentado mucho de Juanito Villar, de Bambino, de los sisos. Yo era un ídolo de los sisos. Siempre llevaba todo el día cantando por ellos. Sacamos una canción, al rato la sabía. Y ya sabes, Juan Villar también. Me llevo mucho tiempo cantando por bulería. Después cogí ya otro palo y... Pero a la gente le gustaba más por bulería. Lo que pasa, vamos, yo lo sigo haciendo, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que va uno... Yo qué sé, no sé cómo decírtelo. Si lo piden, lo hago, vamos. Hombre, por supuesto, yo he conocido a Bambino desde que yo era un niño. Yo me he juntado mucho con Miguel Bambino, mucho. Ya cuando Miguel se vino de Madrid, pues, yo paré mucho en mi casa porque mi padre ha trabajado mucho con Diego, con Samona, y yo he estado muchas veces en su corral con Frasquita, ya incluso con mi novia y después con mi mujer. Yo he disfrutado con Bambino mucho, me he juntado mucho con Miguel, mucho. Y mi hermano Diego también. Y hemos estado siempre junto con él, ¿sabes? Pasaba por la plaza, venga, vente a tomar una cerveza conmigo. Yo iba conmigo allí, le encantaban los rabanitos. Ahí nos poníamos allí, nos estábamos... Él tomaba tinto, nunca he visto a Miguel beber una cerveza en mi vida. Ni cosas frías. Entonces nos parábamos allí y allí nos tomábamos una cervecita y vente al voceo, vamos ya aquí a... Esta no sé qué voceo, vamos. Íbamos al voceo, ¿sabes? Que yo me he juntado mucho con Miguel y lo he conocido bien. Y me ha cantado muchas veces también. Él jamás me ha dicho a mí al revés, nada. Él se sentía muy orgulloso de mí y le daba mucha alegría, vamos. Eso no tengo la menor duda. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Te estoy queriendo tanto que no puedo yo ya quererte más. Ocurrirá ese día que no sienta como siento hoy. ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en ti. Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz porque yo te veo feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Y es que el amor, ahí el amor, no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor debe cambiar su rumbo de año en año. Y es que el amor es algo que también viene y se va, como las golondrinas, y hay que darle de beber en cada esquina, amor, en cada esquina. Estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Y yo te estoy queriendo tanto que soy muy feliz porque yo te veo feliz. Dime tú y explícame qué ocurrirá ese día que yo no sienta como siento hoy. ¿Qué pasará ese día en que no te dé lo que hoy te doy? Y es que el amor, ahí el amor, no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor debe cambiar su rumbo de año en año. Es que el amor es algo que también viene y se va, como la golondrina, y hay que darle de beber
allí en cada esquina amor, en cada esquina, y en cada esquina amor, en cada esquina, y en cada esquina amor, y en cada esquina. Me gusta mucho hacer las cosas, los boleros por bulería, ¿sabes lo que te digo? Versionar las cosas esas es lo que más me gusta. Cantar por bulería también me gusta, cuando llega su momento. Es que todo tiene su momento, es que yo qué sé, estoy en un lado y me inspiro con eso y me cambio una cosa y me da igual. Es el momento que te coja, porque se canta cuando se puede, no cuando se quiere. Porque hay veces que por mucho que te esfuerces no hay nadie, hay veces que sin querer así, desde al cielo y al cielo. Eso es así. Eso fue espectacular, se presentó y un proyecto y un amigo que tuve pues movió cosas y lo conseguimos. Gracias también a Pepe Leal, que fue el que abonó el disco. Lo hicimos con Domi, un pedazo de productor y se hizo en Alcalá. El primer disco lo hicimos en 5 tardes. En directo. O sea que 5 tardes hacía dos temas todos los días. Pero lo tenía que cantar por lo menos 4 o 5 veces, cada uno. Imagínate si me coge descansadito y lo hacemos tranquilo. Pero nada, valía mucho dinero los músicos y había que hacerlo así. Cantaba 3 o 4 veces un tema, y vamos a meterlo en dentro. Y ahora llegábamos dentro y decía, niño pura, pero antes, ahora lo hacíamos otra vez y lo cantaba otra vez. Y decía, niño pura, vamos, yo es que no sé cómo tú haces esto. Me lo canta ahora y después me lo estás cantando de otra forma. Tal. Y lo hacíamos, ¿eh? Boom, boom, lo hicimos en 5 tardes. Se presentó primero en la calle Betty y fue espectacular, muy bonito y la gente loca. Además, tú sabes cómo son los discos, fue impresionante. Después fue con el segundo disco, lo presentamos también el primero en Los Salesianos y se metieron 2.200 personas en Los Salesianos, 2 semanas antes o 3 del potaje. Muy bien, yo. De verdad que contento con mi gente de Utrera siempre, con mi gente de Molares y con todo el mundo de... Gracias a Dios, Utrera me quiere mucho, que es lo principal, y donde voy a cantar, pues la gente va. Esa canción fue la de Bambino Picolino, ¿no? Anda chiquillo. Bambino. Esa se hizo en el segundo disco, me parece. Esa canción se hizo porque quería que le hiciera el que presentó el libro, quiso que le hiciera y entonces se hizo esa canción y esa la hizo Gloria Lazo y pero Bambino nunca llegó a grabarla ni nada y entonces la hice a mi forma, ¿sabes lo que te digo, no? Le hicimos la versión, la de Amaral igual, la de Amaral me escribió Luis Troqué, bueno, escribió a una persona y esa persona pues habló conmigo y la hicimos y esa la hicimos, ya teníamos el disco cerrado y por eso llevó 11 temas, ¿sabes? Y hicimos ese tema fuera aparte, que fue después el que más sonó, el que dijo Luis Troqué. Eso, yo qué sé, eso fue un volcán de artista que estuvo aquí en su momento y ya no volverá más. Eso es seguro. Eso. El elenco de artistas que hemos tenido aquí, eso no se vivirá más nunca, pero no aquí, sino en ningún lado del mundo. Esa Fernanda, esa Bernarda, ese Enrique Montoya, ese Bambino, ese Turrunero, ese Gaspar Dutrera, ese Curro Dutrera, eso, esa Pepa, es que eso, la Pepa de Benito, es que eso, algunos habrán quedado atrás, que me perdonen, pero que eso no se puede aguantar, hombre. Eso no volverá más, eso lo podemos tener casi seguro. Que saldré y seguirán saliendo, pero eso jamás, eso no va a volver más. Yo lo veo, ¿qué quiere que te diga? Es que no sale nadie. Fuerte, potente, que empuje, estamos los que estamos y ahí estamos parados todos, bueno, ¿sabes? Unos más, otros menos, un poquito más arriba, pero no sale nadie que haga así y cada vez menos gitanos, porque vemos menos, cada vez menos. ¿Sabes lo que te digo, no? Que no importa que sea gitano o cachorro, lo que hay que hacer es cantar a mí, nada más. Pero que cada vez menos, pero en todo, pero es que no se vive. Tú vas a Jerez y vas por la calle y en cualquier lado tienes un corito cantando y bailando y tú los ves y se divierten y bailan lo mismo el cachorro que el gitano, al revés. Bailan mejor algunos cachorros que los gitanos.
Y aquí tú no puedes hacer eso. Tú haces eso aquí y te juntas con cualquiera, canta dos veces en la calle y lo que haces es criticarte. Fíjate la diferencia que hay. La diferencia que hay, ¿eh? Así que pues es una pena que se pierda eso aquí, porque antes por la calle se cantaba en los bares, se cantaba en Utrera, en todos lados. Hoy no puedes cantar en ningún lado y no. Yo qué sé, no sé cómo explicarte. Entonces, a la corta larga se perderá. Además, tú lo sabes igual que yo, que tú eres gitano igual que yo. Y lo estás viviendo que no hay ni fiesta. Y antes había una fiesta y duraba dos días. Y no hay hoy ni fiesta ni botido. ¿Eh? Hoy nada más mucho tonteo, mucho mesa redonda y muchas cosas. Y antes no había nada. Y estábamos dos días de fiesta y se ha perdido todo. Yo nací solo para querer. Si me quieres, ya puse a ganancia. Pues mi vida yo te puedo ofrecer lo que tengo. No tiene importancia. Si un amor llamase a mi vida, le abriría las puertas de mi alma. Y esto sí, te he guardado sorpresa. Y las guardé poco a poco y con calma, pero te veré poquito a poquito. Para que nunca tú te canses ni te vayas. Yo nací solo para dar. Y si me da. Ya mucha la ganancia. La sorpresa más grande que tengo. Pues quien quiera que venga aquí a buscarla. Pero te veré poquito a poquito. Te canses ni te vayas. ¡Gloria! 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 Ahí en la puerta de un convento. ¡Ya está! Ahí escrito con carbón. ¡Gloria! Se pide para el pobre, no se le da ni pa' Dios, y ella del hogar que era mi barca, del hogar. Por eso navega tanto por la mar, por la orilla salada. Por eso navega tanto por la mar, por la orilla salada. Ahí en la plaza de la Macarena me di con un gitano muy gracioso y un si me diera un beso morena, yo te lo devuelvo y estamos en paz. Y entonces le dije que eso no puede ser, porque darme lo duro que día ni yo sentiría que darme. Es que es otra forma de cantar. El caso que canta bien, canta bien. Eso es seguro. Ahí no hay tu tía. Pero el gitano es diferente, no que cante mejor. Es diferente. Algunos, otros tampoco. O sea, no es que me diga que todos los gitanos canten mejor que el caso. Por supuesto de que no. Lo que pasa es que hay un pellizco que es diferente, otra cosita diferente. No mejor ni peor, sino diferente. Nada más. Pero que sí, que el que sale bueno, bueno cantando, igual que el gitano, igual que el caso. Ahí no hay diferencia. Por lo menos para mí. Yo. ¿Qué quiere que te diga? Flamenco, escucho a Chocolate algunas veces, a Perrate, Gaspar sí lo escucho mucho también. Gaspar me encanta. Y Pancequito, Juanito Villar, es lo que te digo, lo más alimento. Y la que también me ha gustado mucho siempre ha sido Bernarda con sus coplés, porque yo soy un enamorado de esas cosas. Es lo que más me gusta. Además, tú lo sabes que me ha escuchado. Me gusta mucho versionar canciones y cantar por coplés, lo que más me gusta del mundo, y por bulería. Pero vamos, cuando llegas a un momento de hacer todo lo que haya que hacer. Hombre, yo he estado. El otro día mismo, por ejemplo, llegué
a la pava, que era el cumpleaños de Antonio de Mané, y allí nos pusimos más a gusto, cantó Rocío La Turronera con el Juanelo, y estaba Romero. Y acabaron de actuar el primer pase, y me dice mi amiga Tere, venga, va. Y digo, pues voy a hacer una pinceladita, le hice un bolero de Moncho. Se lo hice, pues, así un estilo a rumbita, bueno, así un portanguito, más o menos. Y salió muy gracioso, y esos son los momentos que te sientes a gusto, cuando no tienes que... Es que no tiene nada que ver, cuando tienes dos copitas, te montas a un temita, hasta una hora y media en el escenario, y hay que tener las cosas más medidas, porque hay que medirlas, hay que ser una hora y media trabajando, que no cantar dos veces, ¿sabes lo que te digo? Por supuesto, yo eso es lo mejor que tengo, que si tengo que cantar, yo me cuido mínimo dos semanas antes, sin beber una copa, preparado, después el día que trabajo me llevo todo el día en mi casa, así que en sábado descansando, me cuido. Pues voy al escenario y estoy una hora cantando, una hora y media, además todo el mundo sabe cómo más o menos ando de voz, que no estoy mal, todavía no estoy mal. Gracias a Dios llevo una hora en el escenario cantando una hora y media y acabo bien, pero es lo que hay, que no es diferente que tú digas, voy a hacer un par de temitas, ponte la guitarra, súbele un tono más. Porque va a hacer un par de temas o tres, ahora cuando tiene que hacer una hora y media cantando, pues ya tiene que andar un poquito más recortado, porque es que si no, no lo hacemos todo. Hombre, yo he tenido la oportunidad de hacer más discos y han venido a buscarme, pero no me ha interesado hacerlo, porque han venido unas condiciones que no... A mí no me gustaría hacer un disco más y me gustaría hacer, pero no sé, es que después las cosas no son tan bonitas como la pintan. Después no son como te pintan las discográficas las cosas, ni nada de eso, ni... De verdad que no. Yo no me arrepiento de lo que he hecho, pero que también me lleva muchos palos, ¿eh? No sé. También han venido momentos difíciles para mí, ¿eh? Cuenta la música, ¿eh? Lo he pasado mal, ¿eh? Mal porque he conocido gente que a lo mejor no las tenía ni que haber conocido en mi vida, ¿sabes? Y lo he pasado muy mal, cuenta el cante. Pero también he tenido muy buenos momentos y he conocido gente muy buena que si no las hubiese conocido. Claro. Dame lo que te digo, ¿no? Que lo que he perdido por un lado, lo encontraré por otro. Pero que nada, que la vida es así, unas veces se gana, otras se pierde, ¿no? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, estoy muy contento con los dos trabajos que hice. La gente le gustó mucho. Y ya te estoy diciendo, donde suelo ir, pues... Todavía lo lleno, gracias a Dios, la gente va a verme, yo se lo agradezco con el corazón, con todo mi cariño, porque eso sí lo tengo, que canto con el corazón. He tenido la oportunidad de hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que, vamos, que me la han pagado. Vamos a hacer disco, yo le he dicho, no es el momento y no lo voy a hacer, eso es seguro. Perdí la oportunidad de no hacerlo, pero es que yo también creí que no era el momento. ¿Sabes lo que te digo? Porque la cosa que se hace, más para adelante, pues bien, que no se hace, pues no pasa nada. Ole. Creo que fue de la última vez que escuché a Dani cantar. Sí, sí, el Dani es una persona que me llega, además tiene esa espontánea que es de Utrera, o sea, que está alimentado de aquí, de los cantes de Utrera. Yo he tenido la suerte, además también ha trabajado conmigo, ¿eh? Yo llevo a Dani conmigo a trabajar muchas veces conmigo detrás y también lo he puesto adelante a cantar cuando llega el momento. Que Dani también lo... Pero vamos, que es lo que hay, ya sabes, ¿qué vamos a hacer? Cada vez salen más chavales jóvenes y más gachos, ¿eh? Darte cuenta que gitanito es cantando en Utrera hoy que sea nuevo, porque yo no conozco a ninguno ahora mismito. Como no sea el niño de la Bernardita, que está ahí cantando el Carlito un poquito y está saliendo, pero demás, está el Araujo, está el Adri Casero, chavales que están ahí, que les gusta, ya sabes, que están empujando y punto. Siempre lo digo y lo diré, Utrera ha sido la pionera en el flamenco y hemos tenido los más grandes. Lo que pasa es que eso no va a volver más, es que nadie es eterno. Tenemos donde alimentarnos y está la gente muy volcada en Utrera con el flamenco, con la bulería, ¿eh? Desde luego. Pero que hay que escuchar música y alimentarse, que eso nunca pasa de moda. La gente, no, el flamenco, no, al revés, perdón, al revés. Ya todo el mundo lo da por bailar bulería, por cantar. Y eso está muy bonito. Además, que eso es lo más bonito del mundo. Cuando entras en una fiesta y empiezas a cantar, y otro a cantar, y otro a bailar, uno que salga y otro que se recoge, una patadita. Eso es divino, ¿no? Por lo menos a mí es lo que más me gusta del mundo, de disfrutar así, ¿no? Así que le pido a Utrera que escuche música, escuche flamenco
y que escuchen a la gente que hay en Utrera, que en Utrera tenemos todavía hay paladar, hay menos, pero que hay. Porque tienes ojeras esta tarde. ¿Dónde anduviste tú, mi amor, de madrugada? Cuando busqué tu palino escobar bajo la nieve sin sol de mi almohada. Tienes la línea de los labios fría por un beso mal pagado. Un beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy seguro que te han dado. Qué negro pelo el catita se morena y el perfil de tus ojos de buen trigo, azul de vena o mapa no es condena, y al látigo de miel de mi castigo. ¿Y por qué me causaste tanta pena? Si sabes bien, mi amor, tú bien lo sabes, que yo soy tu amigo, tu amigo, tu amigo. Muy mal pagado, un beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy seguro que te han dado. Que negro pelo el catita se morena y el perfil de tus ojos de buen trigo, azul de vena o mapa no esconder, y al látigo de miel de mi castigo. ¿Y por qué me causaste tanta pena? Si sabes bien, mi amor, tú bien lo sabes, que yo soy tu amigo, tu amigo. Ponerse flamenco es gracioso y escuchar música, sobre todo flamenco de Utrera.